En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Esta grabación es del monasterio de Santa María el Surián, que se encuentra en la Tierra Santa de Egipto, donde vivió nuestro Señor Jesucristo. Padre Faltaós es un santo que vivió ahí e hizo muchos milagros. A continuación, se presentan algunos testimonios de ellos. Uno de los sacerdotes de una de las iglesias de la ciudad de Giza cuenta: una de las reglas del monasterio no permiten que la esposa de ningún sacerdote recién ordenado lo visite durante el periodo de 40 días que pasa en un monasterio después de su ordenación. Sin embargo, mi esposa y su padre, junto con alguno de sus parientes, vinieron a visitarme, pero el monasterio no se los admitió. Al ver esto, uno de los monjes me llevó al monasterio de Santo Bishoy, donde pude reunirme con mi esposa y el resto de nuestros familiares. Durante esa visita, me trajeron una bolsa que estaba llena de comida para cuando regrese a mi habitación en el monasterio de Surián, dejé la bolsa en un rincón y salí de la habitación. Tan pronto como salí, encontré al padre Faltaós parado frente a mí y de la nada me preguntó: ¿vino tu mujer, hijo? ¿Lograste encontrarlo? Mi lengua estaba atada y no pude responder. El padre Faltaós entonces me dijo: sí, tu esposa vino y te trajo esto y aquello para comer. Y enumeró los alimentos que mi esposa me había traído. De hecho, cuando abrí la bolsa, encontré en ella todos los diferentes tipos de alimentos que el padre Faltaós me había mencionado.